¿Qué es lo que está pasando en el Palacio de Nariño? No solo la llegada de Armando Benedetti, es que el gobierno está reventado por dentro. Hay un juego de intrigas, caretas y bloques que tienen a todos nerviosos en Palacio, y la realidad es que a Gustavo Petro se le ha salido el tema de las manos. Abro hilo para contar detalles que prometen ser la bomba de bombas. La entrevista de Sandra Ortiz hoy en W Radio no fue casual. Todo está coordinado para abonar el terreno sobre lo que irá en la fiscalía el viernes. Sandra quiere salvarse echando la culpa a todos, o más bien a otras, como lo anticipé hace 20 días en un trino. Y ahí es donde surgen los interrogantes. ¿Cuáles mujeres conforman el primer anillo del presidente? Está la primera dama Verónica Alcocer, que fue muy amiga de Sandra Ortiz en campaña. Siempre se vieron juntas en varias ocasiones. Otras de las mujeres cercanas al presidente es Laura Sarabia, que nunca tuvo una buena relación con Sandra Ortiz mientras estuvo en Palacio. Se saludaban, pero de dientes para afuera. En la entrevista Sandra Ortiz fue tajante. Hay personas que han utilizado al presidente. Tengo chats y tengo pruebas. ¿Cómo consiguió Sandra Ortiz esos chats? ¿Será que tiene a alguien de inteligencia del Estado suministrando la información? ¿Qué otras mujeres son cercanas al presidente? Otra mujer cercana al presidente es Laura Sarabia, que es casi un hecho que se va. Tiene muchos enemigos al interior del gobierno, especialmente el grupo del M-19, que lo llaman La Tenaza, y que lo conforman Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez, director de la ONP. Pero también hay varios ministros del gabinete que no quieren a Laura Sarabia, y la vicepresidenta Francia Márquez le atribuye su mala relación con el presidente a ella. Otro que es protagonista en esta telenovela contra Laura y Verónica Alcocer es Ahmed Escab, quien pasó de ser el consentido del grupo de la primera dama a conspirador. Según una buena fuente, que me asegura que está moviendo fichas, y me aseguró, así me paga el diablo, a quien bien me sirve. El presidente Petro sabe que Laura sabe mucho y trataría de protegerla enviándola como embajadora a Londres en reemplazo de Roy Barreras, que regresa a hacer campaña a Colombia. Laura, ante todo, este tsunami que pareciera venir hacia ella estaría buscando acercamiento con su antiguo enemigo, del cual tampoco gusta el del petrismo, así como lo oyen, Armando Benedetti, a quien hasta hace pocos días trataba de frenar su llegada. ¿Cómo cambia la vida en un instante? Aquí sí pega la frase, el enemigo del enemigo es mi amigo. Pero en este juego de tronos, ¿quién está con Sandra Ortiz? Es claro que sigue aliada con Carlos Ramón González, implicado con Olmedo López, y se van a defender juntos. Recordemos que Carlos Ramón González y su estrategia será negar todo, a pesar de que la fiscalía tiene muchas pruebas en su contra. Sandra Ortiz juega una carta dura porque los trazos de los celulares coinciden con lo que dijo Sneide Pinilla. Además, Sandra Ortiz también está aliada con Iván Name. No lo van a echar al agua. Pero Name y Calle tienen el agua al cuello y es muy difícil que se salven. Por lo pronto esperamos el viernes a quien es que va a delatar Sandra Ortiz. Pero lo que anunció promete ser una bomba. Ya veremos si la fiscalía filtra rápido todo para generar más movimientos que siguen afectando al gobierno de Petro, que no termina de salir de un escándalo cuando está metido en otro. Ah, y una ñapa. Ricardo Roa ya no aguanta más, y está también que suelta la sopa. ¿Qué locura se volvió el tal cambio?